can go driving in on my scooter, you know, just around London. Oh, ya estamos en el airport. I love my hometown as much as Motown. I love SoCal. And you know I love Springsteen, faded blue jeans, Tennessee whiskey. Solo se nos ve cabeza. Se me ven todos los pelillos. Ya estamos en la puerta de embarque. Y salimos en media hora. Bueno, media hora embarcamos. Espero que os guste el vídeo. Va a quedar chulo. Yo, además, entre las miles de cagadas que no pueden pasar, con eso ya estás entretenido. Así que dale like. Nos han cambiado la puerta del parque en el último momento. Acabamos de llegar al aeropuerto y ahora tenemos que averiguar cómo vamos a llegar al hotel, porque creo que es como una hora y pico. Tengo que coger tren y metro, pero bueno, eso ahora lo vemos. Qué fuerte que sean las... No son ni las 5 de la tarde. Y mira qué de noche es. Vamos ahora al Big Ben. Hemos ido por un café, María Ángel y yo. Y Elena ha ido a comprarse una tarjeta del móvil para poder tener datos. Que a mí no me va muy bien, la verdad. Pero bueno. Y ahora eso, vamos al Big Ben y a Westminster. Y luego creo que vamos a ir a Trafalgar Square. Oh my god, qué frío más grande. Estamos pasando frío. Tengo los guantes puestos y tengo las manos. ¡Buah! No la siento y me duele un montón. Pero mira, qué bonito. ¡Qué guay! Pero tengo que parar el vídeo con la nariz. Os acaba de dar un besito, María. Voy a poner sonido. Hemos llegado a Trafalgar Square
después haciendo media hora fotos. Y mira, ahí hay un arbolito y como un mercadillo navideño. Esto es para probar si... Es que estamos teniendo un debate de si somos más feas, de cómo somos más guapas, por así decirlo. No, porque nosotros cuando nos vemos en el espejo estamos acostumbrados a vernos de ese lado. Entonces cuando nos vemos en el móvil luego nos vemos diferentes. Entonces vale. Ese es el debate que estábamos teniendo. Bueno, nos estamos congelando de frío. Ah, pero que estás grabando. Fotitos con el árbol de Navidad. Podemos ver Navidad. Navi, canta, canta. Upon a time, but now we're frozen, hanging by a thread. Can we wait a minute, or can we just try? 'Cause my favorite day is coming up ahead. See that girl, watch that scene. Darling, I know that our love is growing cold. It's just something about the snow this time of year that makes us lose our way. Just say we'll make up. Hemos entrado en Waterstones, en una librería. Me quiero comprar estos dos. Estamos reventadas, pero hemos venido al Winter Wonderland, que pensábamos que era como un mercado navideño, una feria navideña, y esto es en plan una feria sin navideño. Y además creo que cuesta dinero entrar, o sea que... Four, 30. Order number 30. 17. Panorama. No hay furgo. Bueno, sí, ahora lo puedo poner. Hemos llegado por fin al hotel, tenemos ya aquí nuestra comida. Creo que está un poco fría, ¿no? Y estamos reventadas. Lo estamos. Qué bien, tenía unas ganas de McDonald's. ¿De McDonald's? ¿Ah? De Maradona. De McDonald's. Uy, qué bueno. Sí. ¿Y por qué no podemos ver? ¿Vamos a poner Disney Channel de aquí? Sí. Rock you, bangers. Otra. Lo bailan en Australia, ¿vemos eso? No, no, no. Sí, ¿vemos eso? ¿Lo bailan? Sí, que se escribió hace también. ¡Hemos venido a desayunar! Me ha decepcionado porque no hay nada. Viene la señora con su sistema. Y yo me he pedido tostada, que aquí viene. Yo he pedido pan solo. María Ángeles con huevitos. Y Elena con los beans. No están malas. Y bueno, eso. Yo pido un zumo porque no hay café o un... Yo no lo voy a preguntar, luego me pido un café. Son las 8:30 y vamos a ir a Portobello Road. Y luego vamos a ir a Nails Yard, creo que se llama. Y a Chinatown. Y ya pues luego nos vamos a... A ver, ¿a dónde nos vamos? A ver si os acordáis. A Chinatown y a Nails Yard. Después de Londres. A Edinburgh. Bien. Yeah. Can I please get a white mocha? Grande. Yes. No. Medium, yeah. Hemos llegado a Portobello y no había ningún mercadillo montado. Y hemos venido aquí a estas casitas de colores. Y nos estamos haciendo fotitos. Hemos venido buscando la puerta de Notting Hill. La puerta de Notting Hill. ¡Qué fea! Porque están todos en plan con tapa dura. Tengo que ver un poco con el precio. Es que en España también está en tapa dura.
Would you know? María es Big Me Girl total. Me quiere llevar este libro, pero no pone precio en ningún sitio. Voy a intuir que es gratis. Este libro no me lo he leído, me lo han regalado y dicen que está muy bien. Es de un autor japonés. Mira, está aquí para que te lo compres otra vez, Elena. Bueno, que me comenten en comentarios si os gusta Colin Hoover y si os gusta, ¿cuál es vuestro libro favorito? Mirad qué bonito el sitio. Hemos venido a Nils Jack. Nos vamos ya a coger las maletas del hotel y a comprar la comida. Y nos vamos a Edinburgh. No hemos corrido más. Yo por lo menos no he corrido más en mi vida. Sabemos que de tanto era más. Bueno, eso, que teníamos muy poco tiempo y hemos tenido que ir corriendo desde el sitio en el que estábamos al hotel para recoger las maletas, del hotel otra vez al metro y del metro aquí. Y ya por fin estamos en el tren. Pero eso. Y os tenemos que comprar la comida y todo. Pero lo hemos conseguido y nos han sobrado 10 minutos.